de Pedernales a Puerto Rico, de Puerto Rico a nuestro set principal para hablar con el doctor José Aponte. Es el director del Hospital Darío Contreras, un hospital icónico, simbólico en materia traumatológica. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a la teleaudiencia que nos escucha y nos ve. Pues bien, como usted dice, sí, el Hospital Traumatológico del Darío Contreras es el primer hospital traumatológico del país. Estudiar lo que pasa por la cabeza del director del principal traumatológico del país es hacer escuela, porque somos un país que produce, sí, claro, a diario muchos traumas, una maquinaria, ni siquiera decir por el tema de los tránsitos. ¿Cuál es la principal causa del paciente traumatológico que ustedes reciben allí? Bueno, fíjate, nosotros un alto índice de las emergencias que nosotros recibimos son por accidentes de tránsito. De hecho, nosotros recibimos unas, en el día se reciben de 250 a 300 visitas por la emergencia, de lo cual nosotros prácticamente la mitad puede ser accidentes de tránsito. De esos accidentes de tránsito que nosotros tenemos, la gran mayoría son de motocicleta. Por ejemplo, lo que va de año, nosotros hemos tenido por accidentes de vehículos de cuatro ruedas, que son carros, camiones, autobuses, etcétera, hemos tenido unos 3.600 casos. En cambio, accidentes de motocicleta ya van por 6.800. Increíble. Doctor, ¿está bien equipado el Darío Contreras para recibir esa gran cantidad de pacientes y tiene el personal suficiente? Sí, el hospital está equipado, como ustedes saben, el hospital fue prácticamente reconstruido totalmente. En aquella época habían 6 salas de cirugía, de las cuales funcionaban 4. Ahora nosotros tenemos 13 salas de cirugía funcionando. Actualmente se están haciendo una 30 a 40 cirugías diarias entre cirugía electiva y cirugía de emergencia. Y todo, o sea, ya las habitaciones son habitaciones de 2 camas, climatizadas, no como antes que eran pabellones. Realmente, sí. Y el personal, en cuanto al personal, ahora mismo el hospital está recibiendo un grupo de enfermeras que van a sustituir las enfermeras que fueron pensionadas. Ya nosotros hemos ido recibiendo un total de unas 30 y tenemos la promesa de que son unas 50 que vamos a recibir. En un sistema médico humano, yo quiero que veamos algunas cosas que tienen que ver con la realidad dominicana. Nosotros tenemos ahora mismo una seguridad social que se ha reclamado pueda obrar en favor del paciente. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen ustedes? Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel de traumas el problema de que la seguridad social cubre que se le ampute una pierna, pero no que se le sane la pierna en muchos casos. ¿Cuáles son, sí, esas cosas que ustedes ven a diario que se convierten en una traba para la salud del paciente? Sí, mira, realmente lo que es el tarifario de la, o sea, de la prestadora de salud y eso, estamos abocados a que hay que revisarlo, porque muchas veces no solamente eso, cosas tan sencillas como, por ejemplo, una lesión de un menisco, que es una especie de almohadilla que hay en la rodilla, que ustedes saben que eso se hace por vía artroscópica, es decir, con, como dice la gente, con rayo láser, que no es eso, sino que se hacen dos pequeños agujeros y a través de un lente usted puede visualizar la lesión y entonces resolverla, es decir, o suturarla en caso de que sea necesario o remodelar el menisco. Pero ¿qué pasa? Cuando usted busca el tarifario, lo que habla es que te lo pagan, pero si es vía abierta. Y ya vía abierta, eso está descontinuado. ¿Entiendes? Un gran peligro. Es decir, que son cosas que sí realmente a veces pude haber sido por desconocimiento o por lo que fuera, pero son cosas que sobre la marcha hay que irla corrigiendo y yo entiendo que sí que se van a corregir. Lógicamente, nosotros en los hospitales no podemos detenernos por eso. Es decir, haya o no haya dinero, hay que resolver al paciente. ¿Predomina entonces la cirugía abierta en el Darío, independientemente de que podrían ya estar haciendo uso de la ciencia? No, eso ya no se usa. Eso está totalmente obsoleto. Nosotros tenemos un departamento de cirugía artroscópica que son los que hacen ese tipo de patología. Una cirugía menisco abierto, eso ya, eso
Eso no lo va usted a ver en el Darío Contreras. ¿Y el índice de los extranjeros se siente en el presupuesto del Darío Contreras? Sí, porque fíjate qué pasa. Nosotros no tenemos tanta incidencia como las maternidades, porque como ustedes vieron en la prensa, muchas veces las parturientas vienen a dar a luz aquí. Entonces, con el consiguiente problema de que no tienen ni un solo chequeo prenatal. Muchas veces son pacientes que vienen con niveles hemáticos, es decir, con anemia y con otras complicaciones. Entonces, son pacientes que ya de por sí son complicados, pero es como que usted llegó hoy a dar a luz, pero nadie sabe de la historia suya nada. ¿Entiendes? Ya esos son pacientes delicados. Y eso, claro, a las maternidades le sobrecarga. Primero le sobrecarga el presupuesto y sobre todo también le daña sus estadísticas. ¿Por qué? Porque entonces son pacientes más complicados. En el caso de nosotros, de lo que es emergencia y eso, como las emergencias no se pueden planificar, nosotros recibimos los extranjeros que viven en el país, no que vienen de allá a atenderse aquí, que tuvieron un accidente allá. Doctor Aponte, desde la inauguración del traumatológico Juan Bosch, enclavado estratégicamente entre 5 provincias, se habló de que descongestionaría un poco otros hospitales del área. Las estadísticas del Darío Contreras, ¿siguen ustedes teniendo muchos referimientos de otras provincias? Sí, básicamente nosotros recibimos muchos referimientos de lo que es todo el este y el sur. Del Cibao no tanto, pero hay que saber que la población ha seguido creciendo. Es decir que los hospitales, suerte que se hicieron esos hospitales, que son el traumatológico Juan Bosch y el Neyaria. En comparación con su... Usted me dijo que justamente hizo docencia allá, sí, y, sí. Y estudió en el Darío Contreras. En comparación a esos tiempos de ahora, ¿ha empeorado el índice de atenciones? ¿Es mayor? Pero quisiera que atendiéramos a la calidad del paciente, en el sentido, ¿atendió porque somos más o atendió porque ha incrementado el número de accidentes de tránsito, de imprudencias que traen esos casos? Sí, mira, ha habido un incremento de los accidentes, lógicamente, porque ahora tenemos un mayor volumen de vehículos circulando. Entonces, sí, ha aumentado. Y no solamente aumentan en la cantidad, sino que aumentan en la severidad del trauma, porque cada vez estos vehículos modernos desarrollan altas velocidades. Entonces, cuando nos llega un accidentado de una lesión de muy alto impacto, entonces, aumenta el número y aumenta la gravedad de esos accidentes. Ahora mi pregunta, necesito un ejercicio de honestidad. Usted que ha visto ese hospital desde el punto de vista del médico estudiante al médico profesional. Hay una crítica a los hospitales docentes. El médico ya formado es un faraón que tiene su consultorio privado y va al hospital a ratitos. Entonces, la atención sobrecarga o está bajo los hombros de un estudiante. La calidad del servicio se ve cuestionada. ¿Cómo usted asume ese tema, que es un debate real? Sí, eso, mira, eso es una realidad que ahora en el nuevo sistema se ha ido desmontando. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nosotros firmamos un contrato por una X cantidad de horas. Entonces, precisamente cuando sucedió la huelga pasada con un aumento salarial, lo único que exigió el Estado Dominicano fue que el cumplimiento del horario. Pero los médicos dijeron que no. No es que no dijeron, es que tienen que cumplirlo. Es decir, esa es una responsabilidad que cae sobre el director del hospital. Entonces, los médicos tienen que hacer presencia en el hospital y tienen que, porque realmente el residente es un médico en formación, es decir, son médicos, pero están haciendo una especialidad. Entonces, ¿quién es el encargado de dar esa docencia? Es el especialista. Es decir, no puede ser que los residentes sigan dándose clase uno a otro. Precisamente sobre las relaciones con los médicos, quiero decirle cómo marchan en el hospital, pero quiero agregarle un problema, el de la seguridad del personal. Si la memoria no me falla, en un momento el Colegio Médico denunció unas agresiones en el Darío Contreras. Entonces ustedes reciben emergencia, sí. Ustedes reciben no solamente el paciente, sino el familiar en una situación de presión. ¿Ha disminuido, se siente seguro el médico del Darío? ¿Ha aumentado la vigilancia? Mira,
ha aumentado la vigilancia, pero también hay una situación que tiene que o sea, que siempre hemos estado sobre eso, que es la calidad de la atención y la calidez. Porque sucede que muchas veces, si usted llega al hospital y recibe un maltrato desde la puerta, sea el portero, sea quien sea, ya usted entra agresivo. Pero si a usted lo reciben con cordialidad y le dicen en qué lo puedo ayudar y eso, entonces ya esa agresividad baja. Claro, siempre habrá grupos de antisociales, porque nosotros recibimos todo tipo de traumas. Entonces allá llegan bandas que se enfrentan, y entonces llegan dos personas que se enfrentaron a tiro o como fuera, y entonces ese drama se vive dentro de la emergencia. Es decir, son dos personas que están agresivas y que siguen agresivas, y que los que vienen con ellos vienen también en una situación de agresividad. Y la relación del director con el personal médico, ya que hablábamos de los problemas que hubo de cumplimiento de horario, ¿cómo marcha eso? Sí, no, bueno, hasta ahora hemos marchado, tenemos cierta cordialidad, lógicamente. Yo le puedo decir, hay casos que son insalvables. Hubo un caso de un médico que me renunció porque yo le dije que tenía que cumplir, simple y llanamente. ¿Está el director conforme con lo que le entregaron en materia de reparación del hospital? Recuérdese que luego de inaugurado hubo alguna bulla a nivel de opinión pública, de áreas que no estaban terminadas, de falta sí. de equipo. ¿Está usted complacido hoy o necesita que le manden algo más? Mira, nunca vamos a estar, o sea, el día que estemos satisfechos ya tendríamos que ir, ¿no entienden? Porque, o sea, esto es dinámico. Entonces, ¿qué sucede? Sí, realmente cuando se entregó el hospital había una serie de cosas que había que mejorar, que había que modificar, pero afortunadamente esas cosas se han ido sobre la marcha. Es como cuando usted compra un apartamento, cuando usted se muda, hay detallitos que usted va a tener que reparar. Entonces, hay veces que esas cosas se magnifican y se hace creer como que fue un desastre lo que se hizo, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos satisfechos con el hospital, y claro, no es que ya nos vamos a quedar ahí. Nosotros esperamos a mejorarlo aún más y que ese hospital siga siendo el referente nacional de lo que es la traumatología en el país. Doctor, ¿el presupuesto está siendo suficiente para una carga tan grande de pacientes? Porque el grito de mayoría de los hospitales, para no sí. decir todos, es que falta presupuesto. ¿Cómo les va a ustedes? El presupuesto, mira, es un presupuesto que ya prácticamente tiene muchos años que es el mismo. Pero ¿qué sucede? El sistema de salud ha cambiado mucho. Antiguamente los hospitales simplemente se manejaban con ese presupuesto, y muchas veces los directores pues tenían que echar mano de una cuota de recuperación que era pírrica, por ejemplo, qué sé yo, que 20 pesos por una consulta o 1,000 pesos por una cirugía electiva. Actualmente nosotros los hospitales estamos ya habilitados como cualquier clínica. Entonces nosotros vendemos servicios a las ARS, y nosotros el mes pasado nosotros produjimos 12 millones de pesos en venta de servicios. O sea, por encima de lo que es el presupuesto del hospital. Es decir, ese es el futuro de los hospitales, porque el hospital público es una institución sin fines de lucro, pero sin vocación de quiebra. Sin vocación de quiebra, por sobre todo. Nelson. Bueno, vamos a agradecer al doctor José Aponte, director del traumatológico Darío Contreras, por su presencia en Enfoque Matinal. Muchas gracias a ustedes, un placer de haber estado aquí. La verdad sí que ha cambiado la generación en traumatología. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.